Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los días, en este momento el Venerable Cabildo, los padres capellanes del santuario y los sacerdotes que laboramos aquí en la Basílica, nos reunimos para ofrecer a Dios el sacrificio más perfecto, la Eucaristía, Jesús que se ofrece al Padre. En este día ofrecemos esta Santa Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y de una manera muy especial, tomamos el aniversario de agradecimiento a Dios nuestro Señor por sus 33 años de vida sacerdotal del muy ilustre señor canónigo Leonardo Tinoco, penitenciario de la Basílica. No está con nosotros porque está cumpliendo sus responsabilidades en la Curia Metropolitana. Lo tomamos en oración, lo presentamos ante María de Guadalupe, pidiendo que lo siga bendiciendo con todo lo que él necesita en su ministerio tan importante. Asimismo, estamos esperando la peregrinación, que todavía no llega, del ingenio azucarero de Atencingo, Puebla, que cumple su 64 aniversario. Hermanos, ingresemos en el misterio santo. Pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios de clemencia y reconciliación,
que concedes a los hombres días especiales de gracia, para que te reconozcan como Creador y Padre de todos. Ayúdanos, propicio, para que, recibiendo con agrado de ti esta palabra de paz, nos dediquemos a tu designio de restaurar todo en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen por ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios.
purifícanos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, hermanas, en la palabra de Dios hoy vemos dos elementos muy importantes para hacerlo parte de nuestra vida. En la primera lectura hemos escuchado en la carta del apóstol Santiago cómo hacer frente, cómo vivir nuestro hoy, viendo y teniendo enfrente el horizonte del futuro, con esperanza, no con derrota, no con depresión, estando siempre abierto a la realidad de ser discípulos de Cristo el Señor. Las recomendaciones que hace el apóstol son muy sencillas. Cuídate de las murmuraciones, de descalificar a tu prójimo. En otras palabras, aprende a reconocer la dignidad que tiene cada quien como imagen y semejanza de Dios y se presenta delante de ti. Tu prójimo no son títeres que puedes manejar, vidas que puedes a tu antojo hacer o deshacer. Es el prójimo que se presenta para compartir
una vida, un proyecto, y estar unidos en comunidad, viendo hacia ese final que es el juicio de Dios, que es la segunda llegada del Salvador en gloria y esplendor. Esta realidad verdaderamente la podemos aplicar en nuestros días, cuando toda la cultura, y especialmente la cultura electoral, está llena de descalificaciones, de críticas, de aplastarse el uno al otro. Si se viviera la palabra de Dios, otra realidad sería. Y aquí es donde está la propuesta precisamente de la palabra. Tú puedes empezar. Puedes empezar a ubicar el hoy en vista a lo que viene delante, no guiándote simple y sencillamente por sentimientos o simple y sencillamente por consejos de terceros, sino una realidad, una expresión, un sí o no, como dice el apóstol, pero que nace de tu libertad y de tu conciencia. Así las cosas podrían verse diferentes. Y en el Santo Evangelio vemos una realidad muy fuerte. Son unos fariseos que llegan ante Cristo el Señor y preguntan: ¿el marido puede repudiar a la mujer? ¿Es lícito divorciarse de su mujer? Y Jesús lo refiere: ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la ley mosaica? La respuesta la tenemos en el mismo Evangelio. Moisés lo permitía, en la Torá está, incluso la manera de redactar esa acta de divorcio. Y Jesús va más a la profundidad y saca al descubierto que eso fue hecho por la dureza de corazón, como una decisión y una respuesta a una problemática que surge. Sin embargo, Jesús va a iluminar esta realidad de una manera diferente. Él va al inicio de la creación, al acto profundo y providente de Dios, diciendo: Dios los creó hombre y mujer. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Si un divorciado o una divorciada se casa, comete adulterio. La respuesta de Cristo es un sí, un no. Una respuesta directa, una respuesta que llega al alma, que quizás desconcierta, pero ahí está la realidad planteada por Jesús. Jesús no solo coloca esto, sino coloca una igualdad entre el hombre y la mujer, realidad que no tenía la Torá, la ley mosaica. El único que podía repudiar en el matrimonio era el hombre, la mujer no. Y Jesús introduce esta igualdad, pero esta igualdad desde el inicio de la creación. ¿Eres capaz de entender esto? Que Dios en su infinito amor ha creado una nueva ley del amor, no solo del dominio sobre la naturaleza, sino sobre la manera en la cual dos personas se unen para formar una familia.
y es bendecida esta unión por Dios mismo. Sabemos que en nuestra cultura actual todo esto está trastocado, que incluso se pueden tramitar hasta por internet los inicios de un divorcio, que los causales han cambiado muchísimo, que cualquier cosa puede ser provocación de terminar con el matrimonio. Pero sin embargo, hermanos, la nueva ley del amor establecida por Cristo y la claridad con la que nos dice es: eres capaz de un compromiso que se mantiene delante de Dios para siempre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ante estas realidades, hermanos, quizás las palabras de Jesús pueden llegar a incomodarnos. Podemos responder de mil maneras diciendo: es que Jesús no entiende, es que Jesús no era casado, es que verdaderamente no vivía el tiempo actual. Y aquí es donde entra en profundidad la palabra de Dios, que siempre es actual. ¿Seremos capaces de comprender la profundidad de un sí o de un no, y de aceptar las consecuencias a lo largo de toda una vida? Ahí está la clave para empezar a iluminar. ¿Cuántos jóvenes necesitan este acompañamiento y este crecimiento y maduración para llegar a declarar su sí delante de Dios? No como un evento social, no como una realidad para ganar prestigio o poder, no para establecer una alianza de ganancia, sino para colocar la profundidad de lo que es la obra de Dios, una familia. Hermanos, debemos detenernos hoy que estamos ante la presencia de Santa María de Guadalupe para reconocer en la profundidad de esta palabra de Dios que siempre estamos llamados, interpelados, cuestionados para hacer conciencia de que somos imagen y semejanza de Dios. Y no debemos comportarnos como salvajes, como paganos, y los discípulos de Cristo menos. Entender cómo es este proyecto originario y en la diversidad de pensamiento actual encontrar dónde encaja la armonía del amor cristiano, la sacralidad del matrimonio, su validez a lo largo de toda una vida por encima de mil problemas. Ya el Santo Padre Francisco, en su última exhortación apostólica, trata este tema en profundidad. Tú, casado, tú, casada, date cuenta que es tu camino de santidad. No es un camino recto y sin curvas. No es un camino llano, sino a veces tiene piedras y abismos y puentes que hay que construir y mucho que caminar. Pero no es un caminar individual. Es un caminar de un hombre y una mujer. Hermanos, al oír esta palabra de Dios proclamada, escuchada, debemos acogerla en la casa de Santa María de Guadalupe. Nos compromete a convertirnos en otros Juan Diegos. Y Juan Diego vivió esta experiencia. Él, después de recibir el bautismo, se casó, enviudó
y al mismo tiempo fue portador de un mensaje transformador de todo este nuevo mundo. Y vivió en profundidad la palabra de Jesús. Pidámosle a ella convertirnos en nuevos Juan Diegos, oidores, quienes escuchamos la palabra de Dios que nos cuestiona, que quizás nos desgarra nuestra conciencia, nuestra alma, pero nos hace caminar por aquel que es el camino, verdad y vida, Jesucristo nuestro Salvador. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso y digamos a cada petición, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que auxilie a los pobres y desvalidos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra arquidiócesis, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer hoy lo que es agradable a los ojos del Señor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos del Ingenio Azucarero de Atencingo, Puebla, en su 64º aniversario. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias del muy ilustre señor canónigo Leonardo Tinoco, para que, por intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor le siga concediendo su espíritu en abundancia y él siga dando frutos en su ministerio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bye.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio, el alabanza de Dios, para nuestro bien y para nuestra. Acuérdate, Señor, de tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, quien borró con su sangre el pecado del mundo. Concédenos al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, que podemos difundir entre todos la libertad recibida de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos del mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu misericordia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz de la Pascua de tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo y lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti, y al padre Leonardo Tinoco, que al celebrar su aniversario de ordenación, bendice su ministerio sacerdotal. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
haga con usted la paz. Francisco. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. El sacramento de tu Hijo que hemos recibido aumente, Señor, nuestras fuerzas para que este misterio de unidad nos sacie del amor más grande y nos haga en todas partes instrumentos de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Invocamos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.